oración no va a dar resultado. Nadie dijo amén. Porque si hay un Dios que está ordenando mi vida para que yo llegue al final de la historia preestablecida para mí, soy yo el que determino llegar hasta ese lugar. Los planes de Dios no se detienen, nosotros nos detenemos. Y yo decía, wow, qué raudal, por la mitad entró el vehículo. Le dije, qué guapo mi vehículo. Y venía lento para no tragar, y venía lento, y dije, qué bueno, estaba hasta la mitad. Y dije, pude llegar. Esta palabra dice aquello que Él hizo, que ya fue en su determinado tiempo, dice, ya es. Y lo que ha de ser, lo que va a ser contigo, lo tienes que medir, porque ya pasó. En el documento divino ya pasó, pero en el tuyo todavía. ¿Qué va a pasar? Tienes que prepararte. Acá dice, y Dios va a restaurar todo para que tú llegues. La restauración tiene que ver con la transición. Todo en la tierra, pastor y hermano que están acá, tiene un sentido transitorio. Todo es transitorio. Hasta la eternidad todo seguirá siendo transitorio. No hay nada que nos detenga para decir, ya llegué. No, señores, eso no es verdad. Nadie llega hasta que sube el avión y la eternidad nos está preparando lo que ya el Señor nos dijo. Amén. Aquí no hay un tiempo donde uno diga, ya lo logré. No, porque cuando lo lograste, escucha bien esta palabra, cuando lo lograste viene otra dimensión de responsabilidad. Porque a ti te gusta la palabra unción, ¿verdad? Ruido, wow, milagros. Dios me dijo, no es unción lo que la iglesia necesita, es responsabilidad. Ay, santo Dios. La unción está en la responsabilidad. La unción que tenía Jesús era la responsabilidad de la cruz. No era demostrar cuánto poder tenía. Él dijo, tranquilo, Pedro, guarda la espada. Yo puedo llamar a legiones de ángeles y se acabó el problema. Pero dijo, yo tengo una responsabilidad que quiero enseñar a mi pueblo. Quiero que mi pueblo llegue como yo llegué hasta el final. Aquí la historia que Dios nos está diciendo y una carga que tengo sobre mí para este viaje a los Estados Unidos es la misma palabra del año pasado. Prepara a la iglesia para lo que viene. Le dimos mucho ruido y pocas nueces. Se alegraron por lo de la unción, ¿verdad? Pero una pequeña lluvia te detuvo. Y creo que tienes mucha unción, pero si no tienes una responsabilidad, la unción no tiene un sentido de impacto. Y lo que Dios está buscando es un impacto, porque el 2021 va a ser el año del impacto. Porque te va a impactar todo lo que va a venir sobre ti si no te preparas. Ay, santo Dios. La tierra está en transición. Una evolución de cambios violentos. Una pandemia cambió la cultura, cambió el ambiente, cambió la economía, cambió la socialización, cambió las relaciones interpersonales de persona a persona. La sinergia fue violada, la fe fue afectada por su falta de presencia. El acercamiento social empañada por un tapaboca. Y el saludo ya no es de las manos, sino del codito o de los deditos. Con un golpe de puños, como acostumbrarte al rechazo de los demás. Más comunicaciones interpersonales solo a través del éter.
Esto es transición. ¿Entienden? Nada de lo que está pasando hoy va a ser eterno. Hemos entrado en un tiempo evolutivo que obligatoriamente entramos. Y muchos entraron sin saber por qué están en esta transición. Esto va a pasar. Yo no sé si es para mal o para bien. No hay para el cristiano mal y bien. Hello, grábese eso, anótelo por ahí. Porque los que aman a Dios, los que aman a Dios, los que aman a Dios, y al fondo todas las cosas ayudan a bien. Este problema no es un problema, es un avance. Y yo estoy feliz de que haya pasado porque nos hemos sacado la máscara. Hello. Y los verdaderos aguantan. Y los que son de papel, decía hoy mi esposa, ayer le hacíamos los barquitos de papel a nuestros nietos. Y en un momento estaban lindos, pastor, y jugaban los nenes en la pileta. Cuando entonces empezaron a debilitarse y se vieron que se hundió, se rompió todo el papelito, que la imagen previa era buena, y luego tuvo que sucumbir. Bendito sea el nombre del Señor. El paso es ir creciendo en un, cayendo en un embudo. Escuchen, escuchen. El caso es que estamos cayendo en un embudo de dominio del poder sobre las libertades. El nuevo orden, que no es ningún nuevo orden mundial, para mí no es nuevo. Porque hace 20 años que yo vengo estudiando esta patología del universo. Y les voy a dar una prueba. El primer reseteo del nuevo orden mundial, nadie se acuerda. Fue en el año 99. El último día del milenio que se acababa, todo el mundo iba a pasar por una transición donde los relojes iban a parar, los celulares iban a parar, las computadoras iban a parar, todo iba a parar, porque iba a entrar un nuevo milenio. Nadie se acuerda de esto, y Dios me dijo hoy, acuérdate de ese día. Finalmente parece que no pasó nada. Ese día comienza el nuevo orden mundial a gobernar este universo. Ellos entraron en el nuevo milenio ya con toda su agenda globalista. Y nosotros aquí todavía esperando a ver si tenemos algunas cositas para que nos vaya bien. Y ellos ya armado todo este sistema para llevarlo como en un embudo a una sola realidad: el fin de las libertades. Y el fin de las libertades tiene que ver con el fin de la verdad, y el fin de la verdad es el comienzo de ser subyugados. Recién me decía la hermana, y felicito a esa hermana, me dijo: apóstol, usted no tiene tapabocas. Ah, cierto, sí lo tengo en mi carro. Y me encantó, porque me está diciendo, no puede pasar. ¿Entiende? Ahora no se está todavía direccionando, pero vamos a tener por drones que van a volar por toda la ciudad grabando a ver quiénes entran y cómo entramos, y un montón de cosas que usted ni se imagina. ¡Ay, santo Dios! Le doy un dato. El ODS,
ODS significa Objetivo de Desarrollo Sostenido. Atención bien, los 17 puntos. Yo a veces digo, ¿será que a alguien le interesa? ¿Qué significa esto? Agenda 2030. Agenda 2030. Objetivo de Desarrollo Sostenido. Acostúmbrese a esa palabra. Ya Bárbara, que es profesora, está entrando y dijo, en un momento yo tengo que... En guaraní, allá es escrita, voy a tener que desprender de mis obligaciones educativas en el momento de que me hagan creer que esto que ellos dicen va a cambiar el mundo. Amén. Si usted busca eso, busque en internet. Hay dos ramas. La de las Naciones Unidas, que le va a mostrar el videíto. Y véalo. Y va a mostrar un montón de informaciones y le va a ir a la parte emocional y va a decir, es necesario que estos pobres niños no mueran de desnutrición, y empieza a darte cifras y tus emociones. Y ellos dicen que va a acabar la pobreza en el 2030. Y yo digo, van a acabar con la pobreza, porque la pobreza, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. De la única manera que no tengas pobres o miseria es acabando con la miseria. Y acabar con la miseria es acabar con los seres humanos que son un estorbo en la tierra. Este elemento ODS dice, vamos a ayudarle a la humanidad a que pasen bien. Y en el 2030 terminaremos. Dice, los Objetivos del Desarrollo Sostenido de las Naciones Unidas, ODS, son fruto del acuerdo alcanzado por los Estados miembros de las Naciones Unidas y se compone de una declaración de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Los Estados miembros han convenido en tratar alcanzarlo esto para el 2030. Y la pregunta es, ¿quién nos preguntó a nosotros? ¿Quién consultó con nosotros? Amén. El pueblo no sirve. El cristianismo no sirve. La gente de la tierra no sirve. Ellos se juntaron cuando, les voy a dar fecha, 17 objetivos y 169 metas propuestas como continuación del ODM, incluyendo nueva esfera como el cambio climático. Uno, la desigualdad económica. Y el pastor sabe mucho sobre el reseteo en este sentido. Pero el que está haciendo este reseteo es el nuevo orden mundial. Me están diciendo que se va a acabar el problema económico. Señores, qué interesante. Pasaron 2000 años y nadie pudo encauzar un acuerdo de decir, el dinero que yo tengo lo voy a compartir con los demás. No, señores, el egoísmo del ser humano no ha permitido ni va a permitir compartir los bienes con gente que no me interesa. Por eso que los ricos son ricos, porque tienen poder. Y la riqueza empieza desde el periodo de los reyes. Los reyes, el hombre que tiene, el país que tiene más dinero en todo el universo, está calladito, son los holandeses. Holanda tiene dinero de casi 2000 años de historia. Han guardado y guardado y guardado tanto, 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 que ellos no necesitan hacer propaganda. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora está diciendo que vamos a tener igualdad económica. Qué interesante. El vago entonces va a vivir bien.
como el rico? No, señores, ya el barrio no va a existir más, porque lo van a eliminar. Van a dejar solamente la sociedad opulente. ¿Está entendiendo lo que dice este documento del ODS? Cuando usted lo mira por la tele y lo va a mirar, y va a decir, ¡qué bueno! ¿O van a mejorar ya de problemas? ¡Sí! ¿Va? ¡Qué bueno! ¿Qué hay que hacer? Tenés que callarte la boca, tenés que vacunarte y tenés que decir sí a todo lo que dicen las Naciones Unidas. Así de simple. Ya está. Tenés que vender tu fe, tenés que vender tu dignidad, tenés que vender tu principio, tenés que quedarte callado, porque el que calla, otorga. ¡Wow! No tengo mucho tiempo. ¡Wow! Dice, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, ¡wow! Entre otras prioridades. Un proceso de negociación sobre el ODS que involucra a estos países el 25 de septiembre del año 2015. Ya cocinaron estos elementos de subyugar a la tierra. Por eso le dije que no es el nuevo orden mundial. Hace tiempo que está funcionando muy callado y nosotros seguimos buscando a ver si nos caemos otra vez en un culto. Y no tenemos responsabilidades. ¿Cuántos mensajes de mi pastor? ¿Y dónde están los que escuchan el mensaje? ¿Cuánta gente liderada en esta casa? ¿Cuánta gente que tendría que vivir hasta morirse en la gracia por lo que ha recibido? ¿Y dónde están? Irresponsables, porque no han entendido el valor, como decía, de amar, de un desespero, una angustia por amar al Señor a terminar. Lo que va a sostener este tiempo va a ser la lealtad, la lealtad. Y la lealtad significa que no voy a comulgar con lo que dicen las Naciones Unidas ni el nuevo orden mundial, ni que se parezca. Voy a tener una sólida interpretación de que ni si sea así, y si no, mejor es muerto que comprometido con el diablo. Se acabó. Tenemos que cambiar, pastor, nuestros mensajes, y tenemos que decirle a las personas: si usted no se prepara, usted es la culpable. Se acabó. Aquí no es que quiero más del Señor, no. El libro que va a escribir el pastor son sus experiencias con el Espíritu Santo, pero es transitorio. Va a entrar en otra etapa de mucha más gloria, de mucha más responsabilidad, donde Dios lo va a llevar a niveles incalculables, porque es una transición. Ay, yo siento la presencia y vivo la presencia del Señor. Disculpen, hay tanto que hablar. Transición es un paso o cambio de un estado, de un modo de ser, de pensar, de actuar, de dimensionar mi futuro. Futuro es dentro de media hora. ¿Amén? Por eso que somos transitorios, porque pasamos y luego entramos en otra etapa. Pasamos y luego entramos en otra etapa. Cada vez. Ahí estaba la gallina cantando, cacareando. ¿Te acuerdas, pastor? Y mire la gloria ahora. ¿Está entendiendo la transición de los tiempos? Que no nos podemos quedar con la gallinita ahí, cacareando. Transición. Si tú te quedas con un modelito, el pastor dijo, no, Dios me dijo, hay que tirar esta obra de los niños, vamos a hacer otra más grande, pero este es el lugar de su presencia. Hay un tiempo donde tú lo encontraste y ahora estás transitando una transición para algo mayor. También transición el estado intermedio entre una o más antiguos o lo que
han llegado a una etapa de cambio. Hay algo que es antiguo. Hay algo que ya no sirve. Tu comportamiento ya no sirve. Fue necesario hasta hoy. Hoy comienza otra. Si te quedas y no transicionas, te mueres. Y Dios me dio toda una palabra: te mueres. Y después de la transición, entiendes, hay lo que se llama procesamiento. En el medio está el procesamiento. Y finalmente viene un reseteo. ¿Qué es el reseteo? Yo voy a dar de esta manera, en la cual el pastor tiene una manera de explicar el reseteo global. Yo voy a solamente explicar esta clase de reseteo. Lo cierto es que el término resetear es una forma en la que se suele llamar a la acción reset en inglés, que consiste en reinicio. Reseteo es reinicio, lo que saben de computadora, o bien la reposición hacia un estado inicial, inicial. Una vuelta al principio, o bien un nuevo comienzo, que en el caso de la informática está ligado muy cerca a la transmisión de impulsos eléctricos, y claro está también la conexión con una fuente de alimentación para poder obtener la necesaria energía eléctrica para el funcionamiento. Amén. Reseteo, tienes que parar tu máquina, parar tu máquina, parar tu máquina de pensar. Y todo lo que pasó tiene que ver con un virus que entró en tu computadora. Yo vi una película ayer, me quedé pasmado. Era este mensaje. Era el satélite más grande del universo que toda la humanidad había hecho, pero le entró un virus. Se adelantaron a la catástrofe porque nos habían dicho que finalmente el tsunami es inventado por una máquina, y un montón de males que hay en la tierra son inventados. Tiene tanto poder el satélite que usted ni se imagina. Y entonces la película iba con esto. Dijo el último, el capitán, dice: yo me voy a quedar porque hay que resetear. Y la humanidad estaba siendo afectada. Escuchen bien. Estaban siendo en Los Ángeles, Nueva York. Era una catástrofe increíble. Y el hombre dijo: hay que detener la máquina. Hay que resetearla para volver al inicio. Porque el inicio es la comprensión de Dios. Dios te hizo a ti para que llegues al final, pero entró un virus. Y ahora, ay, Samaya, yo siento la gloria. Cuando el virus entra, tú tienes que resetear tu cerebro, porque estás estático, te acostumbraste. La máquina se acostumbra con el virus. Pero tú estás acostumbrada, tú eres el dueño de tu computadora. O sea, el Dios de los cielos es el dueño de ti. Y Él dice: tengo que resetearte, tengo que meterte otra vez la energía primaria. Yo te llamé siendo un hombre y una mujer de pecado, y yo te limpié, te puse una activación nueva. Estabas muerto en tu delito y pecado, y te di eternidad. Tuve que mandar a mi hijo para que fuera por ti, y te dio la herencia, porque tú eres mi hijo a través de mi hijo, porque fuiste mi herencia. Yo te heredé a través de Jesús. Ese es el principio. Y nos han metido 20.000 cosas en el cerebro. Cuando comenzó, ya le dije, el primer reseteo universal fue en el comienzo, el segundo día, o el primer día de este milenio, el año 2000. Ahí comenzó esta historia. Y desde ese momento empezaron a entrar un montón de virus en la iglesia. La ocurrencia de tener poder.
la ocurrencia de pisotear la cabeza del menor, la ocurrencia de tener dinero, y ocurrencia, y ocurrencia, y ocurrencia, y dominar a las masas. Y éramos una comunidad de gente sencilla, gente humilde, y ahora la soberbia, el orgullo, el poder, la política, el llenar estadios, y yo soy el centro. ¿Entiende que entró un virus? Tenías que resetear. Y Dios dice, te tengo que meter en una transición. 2020 fue la temporada de la transición. Nos queda tan solo como 16 días, parece, para terminar el año. Que los días que te quedan, procura entender que si no entras a ser reseteado y no entiendes que esto es un tiempo de transición, te vas a morir. Ay, santo Dios, yo no sé si entiendes o no, pero doy gracias a Dios que está grabado. El día que pase esto y te pase porque dijiste una palabra más, una mancha más al leopardo, Dios me dijo, háblale de Daniel 2:31, dice así: oh, tú, oh rey, veías, le está interpretando el sueño de Nabucodonosor. Poco hablamos de este capítulo, pero Dios me dijo, muéstrale esta imagen, porque esta es la imagen predominante en este momento en el universo. Pero aún esto es transitorio, y la iglesia tiene que saber. Ahora alguien se va a adelantar y nosotros nos vamos a atrasar. Atrasar no significa no llegar. Atrasar significa que Dios es permisivo y tiene que dar permiso a una serie de elementos totalmente discordantes a la verdad de Dios. Como esta revelación que Dios le dio a un impío. No se la dio a la iglesia, pastor. ¿Por qué no llamó a Daniel el Señor? ¿Por qué no llamó a Mesac, a Sadrach, a Abednego? Dios le da un impío y le dice, hay una imagen que va a predominar en aquel tiempo. Dice así el texto: tú, rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, el dominio global. Ay, Samaya. Si no hubiéramos hablado de global o globalización, no hubiéramos entendido que este libro se escribió hace más de 2000 y pico de años. Y su gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, oh rey. Rey. Y algo que era rey, un rey mayor que Nabucodonosor, dominando los reinos universales en una sola imagen. La unidad de las naciones en una sola imagen. Y dice, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Entonces vamos al Nuevo Testamento y hablamos de la bestia. Y la bestia había sido que allí en Noruega está. Ahí está la bestia. Es una computadora grande como todo este sector. Tiene como 5 cuadras. Se llama la bestia. A ver. Y es grande y sublime y se ve de arriba. Ya la bestia estaba funcionando hace muchos años y no sabíamos, nuestros celulares eran los dominios de la bestia y nosotros estábamos ahí metidos dentro del documento de la bestia. Por eso lo estoy diciendo. Y dice, la cabeza era, dice, de esta imagen era oro fino, el poder siempre en la altura.
Su pecho y sus brazos de plata va bajando, y su vientre y su muslo de bronce. Pero aquí hay la transición, pastor. Y sus pies de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Amén. Así que hay algo en estos reinos que van a dominar la tierra que tienen un déficit. Hay una unidad, y escuche bien y se va a grabar, pero no todo el mundo va a estar de acuerdo con la unidad que va a haber. La gran ramera se va a dividir. La iglesia católica, voy a dar una predicción, no es una palabra profética, es una predicción de mis estudios. La iglesia católica se va a dividir, que lo escuchen todo el mundo. Y no estamos hablando de ecumenismo, estamos hablando de que hay gente que le dice al Papa: lamentablemente no estamos de acuerdo contigo. Oh, no se puede levantar con la infalibilidad del Papa. Y aquella monja que escuché en estos días dijo: no, tenemos principio y valor, dijo la monja. Y un catedral, un nombre de una catedral allí, un sacerdote que era la mano derecha del Papa, dijo: no. Le dijo a Donald Trump: Donald Trump, están preparando algo contra ti. Y yo estoy ahora en contra de mi propio Papa. Va a haber una división. Y los verdaderos hijos de Dios, aunque sea quien sea, se van a juntar con los otros, que van a ser un remanente. Y por primera vez el cristianismo va a decir: señores, hay que luchar por una sola causa. No es María, ni son las tradiciones, va a ser Jesucristo. Y este catolicismo, que va a ser una mayoría fuerte, se va a levantar a favor del verdadero cristianismo. ¿Está entendiendo? Porque no todo lo que brilla es oro. El Papa puede decir lo que se le antoja. Y no estoy en contra de ningún ser humano, estoy en contra del espíritu que domina al ser humano. Así que el que me quiera levantar un dedo, haga, levánteme toda la mano si quiere. Pero yo estoy en contra de ese espíritu que domina a ese ser humano y cualquier ser humano que trate de detener. Por eso que esta imagen era tan colosal y todo el mundo lo miraba, porque tenía oro, plata y bronce, y tenía hierro, pero al final el pie era la mitad de hierro y de barro. No es el tema que tengo que predicar, solamente para mostrarle la imagen. Esta transición nos encontró con un periodo muy crítico. Observamos una imagen que se levanta a dominar a propios y extraños, o sea, paraguayos y extranjeros. Cuando Dios nos va a reposicionar, llevándolo a otro nivel de cambio, escuche, y responsabilidad, el sentido de la promoción es la permisiva gracia en la transición obligatoria, que se va a convertir en la urgencia. A ver, transición es el paso o cambio de un estado de modo de ser, de actuar, de pensar, a otro procesado por Dios. Amén. Tengo que entrar obligatoriamente, no es si quieres. Tienes que entrar, tienes que subir. Te dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan, no los débiles. No, lo que están rascando será para la cabeza. ¿Será que es verdad lo que dice el pastor? Yo le creo a mi pastor, yo le creo. Y si se equivoca, que dé cuenta ante Dios. Pero hasta ahora yo no refuté nada de lo que mis pastores me enseñaron.
Yo soy un hombre de refutar cuando entiendo que, entiendo que algo no está bien. Hoy estoy preparado a morir. Yo no sé qué me va a deparar en Estados Unidos, no lo sé. Pero yo el día 3 estoy subiendo un avión y el día 4 estoy llegando a los Estados Unidos. El tiempo más crítico, escuche bien, es una cuestión de locura. Yo pensé que mi esposa se iba a asustar. Me quedé callado. Y cuando le dije, mi amor, a lo mejor no regreso. Muchos no entienden la transición. Y me puedo quedar y morirme. ¿Qué interesa? Pero prefiero entrar en una transición de entender que hay valores. Y Dios me habló, me dijo, del otro lado hay gente que te necesita. Y la frontera no te van a detener. Y una mujer de Inglaterra me dio una palabra. Y partió todos mis esquemas. Dijo, no tengas miedo, porque Dios te pone las fronteras. Yo siento la gloria. La imagen no puede, porque es una transición. ¿Va a haber un dominio? No me interesa. ¿Había un dominio? Claro que sí, cuando estaba Daniel. Pero había una posición de Daniel. No voy a contaminarme con la comida del rey. ¿Entiende? Y la transición lleva a que Daniel pueda entonces ser hallado 10 veces mejores que cualquier ser humano que había en aquella época. Y sus 3 amigos. ¿Por qué? Porque había una transición. Lo estaban estrangulando. Claro que sí. Les quería que aprendan el idioma, el caldeo. Quería que aprendan la religión. Aprendieron todo lo que tenían que aprender. Y luego le dieron la cátedra de su posición. Entonces le dicen, vamos a hacer una imagen rey. Y el que no se humille va a tener que morir. Va a tener que entrar al horno de fuego. Transición. Ellos tenían que definir o seguir viviendo o obligatoriamente entrar en la transición. Dijo, si morimos, morimos, pero que yo me voy a humillar a esa imagen. Lamentablemente le dice al rey, tú lo sabes. Escuche bien esa palabra, tiene que leerlo. Es fascinante. Dice, rey, tú ya sabes la respuesta. Amén. ¿Está entendiendo? Cuando tú tienes principio y le dices al gobierno, gobierno, sabes lo que yo pienso. ¡Al fuego! No hay problema. Siempre yo siento la gloria, la transición, está Jesús presente. Porque en la transición no está solo. Ese es el problema de muchos que creen que ahora me dejó el Señor. No, el Señor no te va a dejar. Las cosas que Dios me dice a mí, yo le digo a Bárbara, yo no sé qué le pasa a Dios. Yo una vez le dije a la pastora, yo no tengo unción, yo no tengo nada. Y sabe que descubrí que a Dios no le importa nada más que el corazón. ¿Cuánto hice? No le interesa. Le interesa cuántas veces caí y me volví a levantar y me limpié diciendo, papito, aquí estoy. Y cuando veo un David que cayó mal y entró en un reseteo, porque vino Natán y le dijo, tú eres ese. Estás viviendo en pecado, eres un criminal. La cuenta es tan grande que no puedes pagarla. Llegó hasta la presencia de Dios. Pero vine para decirte que esta es una transición. Vas a perder a tu hijo. Y vas a volver a ser reseteado. Vas a volver al comienzo. Cuando tú estabas solo, ay Samaria, cuando tú estabas solo en el campo y no eras rey, era alguien que ni tu padre quería convidarte para estar en la mesa.
Te voy a llevar en ese tiempo donde yo hablaba contigo y tú me escribías los poemas. Te voy a resetear, te voy a mandar en un tiempo del comienzo y me voy a enamorar de ti, le dice el Señor. Y sale el Salmo 51, una melodía de un hombre quebrantado hasta lo sumo, y le dice: por favor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y no eches de mí delante de tu presencia, devuélveme. Haz de mí como en el principio. Eso se llama reseteo. Amén. Por eso creo que la pastora recién decía el primer amor. No sé en qué momento, si escuché a Carlos, el primer amor. ¿Usted sabe lo que es el primer amor? Es cuando usted conoció a Cristo y usted era una escoria y ahora es rey de reyes, porque juntamente con Cristo usted está reinando. Y con todo eso no ha valorado el vivir en una dimensión de conocer más y más. Estamos en el centro de un gran evento global. Este es un estado intermedio entre una antigua, es un tiempo de mediocridad, y otro para crear un cambio de actitud favorable al tiempo presente de Dios. No vivimos bajo nuestra agenda, señores. Vivimos bajo el principio de lo que Él hizo en el principio conmigo, y Él lo va a terminar. El segundo libro que estoy escribiendo es La Predestinación y el Libre Albedrío. Por mucho tiempo se creyó que todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Y yo lastimosamente les voy a decir la verdad: Dios no es tonto. Él te dio promesas y te dijo que vas a llegar, pero tú eres el causal para llegar. Si tú no haces, nunca me olvido de decir el pastor aquí, yo tuve que entrar en Getsemaní, la prensa, y el Señor me tuvo que moler. ¿Quién estaba con el pastor? Ni la esposa, creo que puede entender, cuando nosotros entramos en ese momento donde la prensa de aceite nos empieza a moler y todo lo que sale de nosotros es ese aceite que está dentro. ¿Cuánta gente necesita entrar en el Getsemaní para entender el valor de lo que tú tienes y posees? Por eso viene un tiempo difícil para aquellos que no entienden ni por qué está pasando lo que está pasando. Te estoy diciendo para que no digan: ay, yo no sé, es una transición. Dice: no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable a Dios y perfecta a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dice: en esta transición, bendito sea el nombre del Señor, necesitas entender que el Dios de los cielos te ha propuesto llegar hasta el final. Él dice, a fin de que, Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, en el cual las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida. Así dice Efesios 1:14, hasta tienes que llegar, tienes que avanzar, tienes que ser transicionado de un estado a otro. Cambia tu forma de pensar porque te vas a morir. Ay, santo, yo siento la gloria. Y como es largo y voy a cortar, ¿me está entendiendo? Hay pocos amén, no importa, yo sé que están entendiendo. Hay un cambio de vestimenta y de actitudes. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos. Pastor, la palabra clave. ¿Cómo te llamas? Giovanna.
tienes que vestirte con la ropa de escogida. Tienes que caminar en gala. Donde tú camines no es la ropa de fin de semana. No, se acabó. Tú no agarras y te vistes para venir acá. Tú te vistes de la gloria de Él, porque Él te hizo su hija. Te dio una herencia. Y si tú no comprendes, todo lo que hagas no va a llegar jamás ni a medio metro de tu vida. Amén. Vístete todos los días de gala. Aquella vez estaba Esther, y Esther no era la reina, pero ella se vistió de gala. Dijo: me voy a presentar ante el rey. ¿Qué haces, Esther, con esa ropa de gala? Me estoy presentando ante el rey. Porque quiero tocar tu corazón. Amén. Ay, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¡Ay, santo Dios! Esto no se entiende. Pero unción, dame unción, ¿para qué si no tienes paciencia? Paciencia. Usted no sabe lo que es la paciencia. Yo tuve que esperar años. Esa mujer no le di el audio al pastor. Dice: apóstol, me dice el Señor que hace años que usted está allí calladito, diciendo, pero no me diste a mí, Señor, y te quedaste callado esperando en la paciencia. Y yo le dije: wow, yo no se lo dije ni a mi esposa. Siempre me quedo callado esperando el tiempo de Dios. Y quizás eso es lo que le agrada a Dios, y no la apariencia de estar o de decir que tengo tal cosa, cuando lo único que el Señor quiere es lo que dice aquí. Y voy a concluir con una manera de explicar esto, con lo más básico del ser humano. Les voy a enseñar la transición y el reseteo. La mujer que se embaraza, la primera etapa es el embrión, el óvulo de la mujer, el esperma entró y dio positivo. Allí hay un ser humano. En su etapa embrionaria está evolucionando. Quiero que me sigan, porque esto es la etapa del cristiano. No tengo mucho tiempo, pero me daría toda una 2 horas sobre solamente esto. Escúchame. En esa etapa tú naciste, pero estabas, escucha, en transición, en un lugar llamado vientre. Eras un ser humano. Tenías 9 meses para salir o morir. Escuchen. 9 meses para salir o morir. Por eso que la transición es obligatoria, porque te vas a morir. Y te voy a enseñar desde el corazón de Dios que lo que te estoy diciendo no es mentira. Por eso que cuando hablaba de la Santa Cena, dice: hay muchos que murieron, no están ya, porque fueron desleales a la cruz de Cristo, porque fueron indignos con la dignidad que se les dio. El ropaje no lo guardaron. Wow. En ese proceso, escuchen bien, dentro del vientre de la madre,
cuando ya entró el feto, la criatura entra en un proceso divinamente procreador donde tiene que crecer. Los dedos eran pedacitos de carnecita, ahora salen los deditos. Usted va a hacer un seguimiento de esto. El cristiano es así también, pero no es absoluto, es una transición. Cuando ya va creciendo, entró en lo que se llama la placenta. Está estrechamente relacionado con el bebé y la madre, la placenta. Está satisfaciendo las necesidades de respiración, nutrición, excreción del feto durante su desarrollo. La placenta se desarrolla de la misma célula proveniente del espermatozoide y el óvulo que dieron desarrollo al feto, y tienen dos componentes, una posición fetal y una posición maternal. Escuchen. Ahora el hábitat transitoria es vida llamado placenta. Llamamos la bolsa nosotros. A ver. En la placenta están todos los últimos nutrientes, el ADN, la información genética de esa criatura está ahí. En otras palabras, está siendo procreado dentro del vientre. Hasta ese momento, esa criatura está totalmente segura, pero no es su hábitat final. Escuche bien, quiero que entienda esta enseñanza. La placenta no es su predestinación, no, es un estado de formalidad corpórea, pero no psicológica, porque recién cuando sale la criatura aprende a pensar. ¿Dónde está la criatura, la que estaba embarazada? En la placenta llena de agua. La criatura no respira. No hay aliento de respiración del Espíritu Santo todavía. Tiene que aprender a inhalar y a exhalar. En el vientre, todavía no aprendió porque es transitorio. A ver, escuche bien. El cuerpo de su madre es transitorio. Si pasa la etapa formativa dentro de la placenta, el ADN, las informaciones creacionistas que van formando el ser humano, tiene que salir a los 9 meses. Escuche. Puede salir a los 7 meses, inclusive a los 6 meses. Puede salir a los 8 meses, pero jamás a los 10 meses. Quiero que me entiendas. Ay, Samaya, yo, esto es una revelación impresionante. Te va a ayudar hasta que la eternidad te sorprenda en los cielos. Esta palabra. ¿Estás entendiendo? Ay, santo. Si pasas el proceso de la transición, es culpa tuya. No es culpa del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo ni de las tinieblas. Porque fuiste creado con un ADN productivo. Pero dentro del vientre no lo eres. Eres solamente un ser humano procreado por la misericordia y la gracia de Dios. Quiero que me siga. ¿Sabe que si pasa de tiempo se muere? Le voy a explicar qué va a pasar. Si
Pasan los 9 meses, se muere de ahogamiento. Hay cristianos muriéndose en la placenta. Dentro de la iglesia, pastor, se están muriendo. Escuchen todos. En la iglesia te estás muriendo. Wow. No me corran todavía. Porque muchos creyeron que esa cobertura que nosotros los seres humanos damos es la excelencia final. Cuando lo que tienes que entender es que el vientre te ayudó a crecer. Y la salida, el parto, te va a ayudar a ser quien realmente eres. ¿Cuántos años tienes? 23, una nena. Cuando eras una bebé, te tenían en el brazo, ¿verdad? ¿Y hoy por qué no te tienen en el brazo? Porque te desarrollaste fuera del vientre. Este vientre era necesario. Los pastores somos necesarios hasta que se termina la transición y debes salir. Amén. Wow. Segundo, si no se muere de ahogamiento, ¿sabes por qué? Porque a los 9 meses ya la criatura empieza a respirar. Dejó de ser un pez. Y si no sale, se muere. Transición. Aleluya. 2020. Para entrar en el 2021, yo no sé cómo vas a entrar si sigues estando, porque la placenta te da aún muerta. Aún la placenta, cuando está fuera del cuerpo, puede tener meses y tiene vida todavía. Por eso es que se hace un montón de cosas con la placenta, porque tiene vida. Y hay gente que todavía salió del vientre, pero está dentro de la placenta, peleando ahí para ver qué hace, cuando ya tiene que dejar. Tercero, ¿sabe qué? La criatura empieza a defecar. Hello. ¿Sabían las mujeres? ¿Saben de dónde viene el dolor de parto? Cuando la criatura empieza a defecar en el agua. Porque aprendió, ya dijo el Señor, son 9 meses, ya tienes que salir. Estás matando tu propia vida en tu propio líquido, tragando. ¿Me está entendiendo? Transitorio. No puedes vivir toda la vida en una placenta. No puedes. No puedes. Si quieres, muérete en la placenta. Pero si quieres salir para ser reseteado y volver al comienzo, porque el nacimiento, cuando sales al mundo exterior, número uno, dejas la placenta. Número dos, dejas la vida nutriente del cuerpo de tu madre. Lo único que vas a hacer es mamar. Vas a defecar y dormir lo que naturalmente un ser humano en pie. Y se le pega a la criatura para que llore y sienta que ya no está más en la placenta. ¡Ahora está libre! ¡Llora! Sí, está sano. ¿Está entendiendo? Le cortan el cordón umbilical para decirle, ya no comes, madre, mami. No, ahora aprenderás a comer. Y cuarto, el cerebro. La criatura, pasan meses y aprende a decir mamá. ¿Dijo mamá en el vientre? No, en el vientre no hablaba,
que en el vientre no pensaba, en el vientre solamente crecía. Hay cristianos que están en el vientre creciendo, pero no salen porque no, porque le tienen miedo a la transición. Le tienen miedo a lo que viene. Y de la pastor, escuche iglesia, comodidad en la placenta, en la bolsa. Pero te dice el Señor, yo no te llamé para estar en la bolsa. Yo no te llamé para estar en la placenta. Yo te llamé para desarrollarte, para que tengas 10 años, 20 años, 50 años, 100 años y empieces a crecer así como Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento y estatura. Y luego a los 33 años se entregó para que tú y yo tengamos que entender por qué había nacido Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Oh, gloria a Jesús. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás estuvo en el vientre también. 3 días que representan 9 meses. Hasta que vino dolores. Se estaba muriendo. Dijo, espérate un rato. Y dice, clamé al Altísimo. ¡Ah, cabeza dura! 3 días. Porque así es el hombre. No quiere salir de la transición. Dios lo estaba llevando a Jonás a otro nivel, pero él se resistía. Se fue a Jope. Y le digo, no te vas a escapar porque yo soy tu creacionista. Yo soy el dueño de la computadora. Entró un virus en ti, Jonás, y yo necesito que tú vayas a Nínive. No, aquí nadie me detiene. Ah, sí. Mandó una tempestad y Jonás era inteligente. Él dijo, soy yo el culpable. Le dijo al capitán, capitán, yo soy el culpable. Tíreme. Y le tiraron y terminó la tormenta. Él sabía por qué. Porque tenía que haber un reseteo de comenzar otra vez. Y Dios lo llevó a un proceso. Y lo metió ¿dónde? En el vientre del pez. Me encanta cuando Dios nos habla de esta manera. Y cuando llegó los 9 meses, él dijo, no aguanto más. ¡Y pum! El pez lo vomitó y nació reseteado. Y ahora dijo, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Está entendiendo? De aquí vamos a salir nosotros hoy diciendo, Señor, el 2020 me detuvo, tuve miedo, estaba inseguro, pero ahora me estoy preparando para el 2021, para lo que venga. Si hay hombres y mujeres que han entendido esta palabra, número uno, deben obligatoriamente pasar por la transición. Número dos, tienen que salir del vientre de su madre. Tienen que dejar la placenta, lo más agradable para la criatura, debe salir para desarrollarse. Bendito sea el nombre del Señor. Y tercero, cuarto, el reseteo. ¿Por qué? Porque si no vuelves al final, al principio, no vas a llegar al final antes. Yo siento la gloria. Wow. Es un reinicio. Dice que te reseteó, te vuelve a la energía, te vuelve al propósito de la creación, Él te dice, ese día que te llamé, amén, ese día que te llamé, siempre digo, Miguel, Miguelito era una espineta flaquito, un cadáver era. Y miren ahora, todo un señor. Ahora va y predica por las plazas. Y usted tiene que verlo. Así dice el Señor. Y yo digo, si este muchacho se vuelve atrás, cuánto yo lloraría. Yo me tiraría a llorar semanas. Si tan solo viera a este niño dejar lo que hoy está haciendo, cuando él entendió que las drogas y un montón de habilitaciones de las tinieblas lo tenían preso, y yo le dije un día, te voy a sacar, yo soy un rockero, voy a morirme siendo rockero, voy a fumar, voy a morirme. Y yo le dije, hijo mío, tengo algo mejor que la marihuana.
tengo algo mejor que el metal. Yo te voy a hacer un músico para mí. Y vemos a este muchacho reseteado, le dijo, hoy vamos a resetearlo para que él diga, quiero volver ese día que nací de nuevo, para nunca olvidarme, para no volver atrás. ¿Cuánta gente este hombre y esa mujer, mis pastores, ganaron para Cristo? Usted ni se imagina. Usted ni se imagina los desvelos y las oraciones de esta gente. ¿En dónde están? No han entendido el principio del valor. Por eso que había que volver al comienzo. Por eso hoy Dios te dice, para ayudarte, te estoy hablando de esta manera. Y cuando leí el libro de la Odisea, pastor, escuche, capítulo 3, quiero terminar con esto. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis. Y no puede ser tan preciso, pastor, voy a explicar esto y quiero que todos me entiendan. Yo puedo hablar lo que pasa y de un documento de este tiempo. Pero cuando estoy hablando de que la Odisea se escribió hace 2000 años atrás, quiero explicarle lo que significa la Odisea. Es el último de las 7 iglesias, es la última iglesia. Es este tiempo, por eso es necesario resetear la iglesia y entrar en un tiempo de transición y dejar lo que era de niño. Pablo dice, cuando yo era niño, jugaba como niño, pensaba como niño, pero cuando vino la altura de la gracia, dejé de pensar como era un niño y empezó a actuar como un adulto, creado a la imagen para ser semejante a su maestro. Voy a leer, los que van a ser transicionados van a entrar al reseteo divino. Porque si no te reseteas divinamente, el pastor te va a enseñar quién te va a resetear en esta tierra. Porque viene un reseteo de las tinieblas. En mayo de este año, el rey de España dijo, es necesario un reseteo económico para las naciones. Porque es necesario entrar al nuevo orden mundial. Vamos a hacer un reseteo donde vamos a pagar y vamos a habilitar a todos los seres humanos desde después del COVID. Eso quiere decir para el año que viene. Si no te resetea el Señor, otro te va a resetear. Amén. Te va a hacer volver al principio de la desgracia. Amén. La transición trae el reseteo divino. Reiníciate. Entra en una reposición hacia un estado inicial. Escucha. Vuelve al inicio de tu llamado. Reseteate a la imagen del que te creó. Bendito sea el nombre del Señor. Si no te reseteas, no reinicias la vida y no podrás soportar lo que va a venir. Escucha bien, si no eres reseteado para volver al comienzo, no vas a aguantar. Y recuerda que alguien te lo dijo. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de toda la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Los únicos que van a aguantar este tiempo que viene en el 2021 van a ser aquellos que entraron a ser transformados de la transición y luego empezaron de nuevo en un reseteo para comenzar de cero su vida en el llamado divino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero déjame leerte Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio, ahí está el reseteo. Dice esto Jesús:
Yo conozco tus obras, está reclamando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Iglesia, a ti te está hablando. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. ¿Qué te dije? Te hablé del vientre. Jesús dice, estás dentro mío y ahora te voy a sacar, no para parirte, sino para sacarte y desgarrarte de mi vida. Yo no sé, yo tiemblo por esta. Pastor, iglesia, escuche bien, no estoy mintiendo. Jesús dice, tu forma de ser tibio, por tu culpa yo no te puedo tener dentro de mí, dice el Señor. Escúchame, yo no estoy bromeando ni vengo aquí a caerle bien a nadie, no soy un caramelito. No, vengo a decirte la verdad. Jesús dice, ahí dice, léalo, te vomitaré. ¿Qué es vomitar? Es sacar lo que comió. Ya está. Amén. Fuiste deleitoso para él, pero no entraste en la transición y le caíste mal. Sí, pero la gracia tiene equidad, equilibrio, tiene fidelidad, tiene compromiso. No porque eres bueno, siempre su misericordia son nuevas cada mañana, pero tú determinas ser caliente o frío. No dice que el frío es el diablo, no, dice dos estados, porque son determinantes. El hielo y el fuego, frío o caliente, término medio es mediocridad. Por eso que en esta transición hay gente que ha vivido toda la vida en esa placenta siendo mediocre. Y Dios dice, te voy a vomitar, te voy a sacar de dentro mío. Yo cuando leo eso, yo tiemblo. Es para todos nosotros, esto no es fácil. Digerir esto no es fácil. Si para usted esto es fácil, usted sale de aquí, es su problema. Pero mi problema es decir la verdad. Yo voy a predicar esto en los Estados Unidos. Y voy a decir lo que tenga que decir. Yo no tengo pelo en la lengua, porque no estoy ofendiendo a nadie. Estoy diciendo que aquí dice, te voy a sacar de dentro mío. Y hay mucha gente que ya está muerta dentro de la iglesia. Hay mucha gente que quiso seguir estando en la placenta. Ya tenían que ser líderes, ya tenían que haber sido hombres y mujeres que tengan que abrir obras. Aquí hace más de seis años que estamos acá. Ya es hora de que los hombres y mujeres se levanten a tomar responsabilidades y dejen de venir a calentar el asiento, porque de nada sirve eso. Y Dios tiene un límite. Porque tú dices, iglesia, yo soy rico, yo ya estoy lleno de Dios, en serio, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, apámase, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, no tienes nada. Está la iglesia de la Odisea. Reclamos, reclamos y reclamos. Por tanto, le está diciendo, mire qué caballero que es el Señor. Te aconsejo, dice. Te aconsejo que de mí compres, vengas a mí. Yo te voy a dar oro refinado, versículo 18 de Apocalipsis 3. Oro refinado en fuego le va a dar lo que realmente vale, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjo tus ojos con colirio para que veas. Una reclama. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No está hablando del mundo, señores, escuchen bien. No es un documento para el mundo, no es un mensaje para el mundo.
Es un mensaje para la iglesia de la Odisea. Y cuando le diga lo que es la Odisea, usted va a entender lo que estoy diciendo. Y el último texto, lo hemos usado para salvación. Pero nos hemos, no está mal, pero la verdad es que hay un reseteo. Y aquí viene el dueño de la computadora, pastor. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Por qué? Porque ya está afuera. Y cenaré con él una unidad y él conmigo. No dice al mundano, dice a la iglesia. ¿A dónde lo tenemos, pastor, a Cristo? Afuera. Si alguno dice, ¿verdad? No está obligando el Señor. ¿Quieres abrir tu corazón? Pues tú tienes la libertad de hacerlo. Si me quiero dejar afuera, me quedo afuera, dice el Señor. ¿Qué es la Odisea? Wow. Dice así. La Odisea es una ciudad mencionada por los apóstoles en su testamento. También es el nombre de una región. Pero la palabra la Odisea viene del griego laos, pueblo o muchedumbre. Escuche, laos, pueblo o muchedumbre. Y se une con otra palabra que es dique, derecho. Derecho, escuche bien. Derecho. Que se traduce perfectamente a derecho de la muchedumbre. Wow, hace 2000 años ya se habló de este tiempo y nadie se había dado cuenta. ¿Qué significa eso? Derechos de la muchedumbre. Oh, derechos humanos. La ONU. Wow, esto fue escrito hace 2000 años atrás y se refería a esta temporada. Los derechos humanos. Por eso tiene que ver la perfección de las Escrituras. Si usted no ve la perfección, necesita ser reseteado, porque no va a entender jamás si dice que la Odisea significa muchedumbre y significa el derecho. Fíjense, le voy a leer. Figurativamente es la iglesia unida. Unida. ¿Pero en qué? Es identificada plenamente con los sentidos actuales del mundo, donde el derecho de los hombres se ha convertido en sagrado y los derechos de Dios no valen nada. ¿Está entendiendo lo que es la Odisea? Es el derecho de los seres humanos en contra de la de Dios. Y de ahí está Ricky Martin diciendo: ¿quién es Dios para obligarme a mí a ser como soy? ¿Entiende? Y dice: vamos a llevar a los derechos humanos a Dios, a la iglesia, a los pastores y a la Biblia, dice Ricky Martin. ¡Qué atrevido! Y por ahí otros dijeron lo mismo, y otros dijeron lo mismo. Dijeron: nosotros tenemos el derecho sobre la tierra, y los homosexuales, los LGBT van a dominar la tierra en estos últimos tiempos, porque aquí dice que la iglesia de la Odisea es el gobierno del ser humano en sus habilitaciones por las Naciones Unidas, los derechos humanos. Las Naciones Unidas dijeron, y lo saben bien, porque está en un documento. El único que está deteniendo, dijeron las Naciones Unidas, el proceso para que el nuevo orden mundial se dé en la iglesia. Y estoy tan feliz que por lo menos nos hayan reconocido que somos la gente que nos hemos parado fuerte y le hemos dicho no al aborto, no a los homosexuales, no a lo que sea. Si tenemos que ir presos, pues vayamos presos. Hay una ley, hay un principio, y nada nos va a hacer cambiar de ese principio. 2021 será un año donde va a haber exigencias. Oh, santo Dios, oh santo, yo temblaba cuando leía eso. Derecho de la muchedumbre. Somos la minoría para ellos, pero la minoría
No les hice leer la última. Daniel, con este término, puedes ponerse de pie. En esa imagen, algo iba a pasar. Yo les dije, todo es transitorio. En este sentido, lo único eterno es la gracia. Amén. Lo único eterno es un hombre y una mujer consagrados. Lo único eterno es un hombre y una mujer entregado, cuerpo, alma y espíritu a Dios. Amén. Lo demás puede ir cambiando para que crezcamos. Pero no le leí la última parte. Estaba mirando Daniel 2:34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. Yo siento la gloria. Y no con manos e hirió la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Wow. Entonces fueron desmenuzados también los hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo que la era del verano, y se lo llevó el viento sin que de ello quedara rasgo alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Una piedra pequeña destruyó aquella imagen. Aún lo que está pasando va a ser transitorio, así nos lleven 7 años. Seguirá siendo transitorio, porque hay promesas para nosotros, y eso no es transitorio, eso es eterno. Y lo único que nos va a mantener es la fidelidad a Dios. Espero irme con mi pastor alguna vez a los Estados Unidos. ¿Cómo quiero que el pastor de ustedes esté en los Estados Unidos, abriendo su corazón y siendo un hombre mensajero de una verdad y hablando de lo que está pasando en este lugar? Sueño ese día que cada uno de nosotros también tomemos responsabilidades ahora. No de golpearle la espalda al pastor. Pastor, cuente conmigo. Y nunca viene. No. No le diga cuente conmigo. Venga y quédese al lado de él. Tengo mucho respeto por este hombre, como tengo respeto por ustedes. Pero si no hay un reseteo y volver al comienzo, lo que harás no te va a ayudar de nada. Vas a orar, ora todo lo que quieras, ayuda a todo lo que se te antoja, pero si no vuelves al comienzo, nada te va a servir. Por eso es obligatorio la transición. Esto es transitorio, esto no es eterno. Lo único eterno es tu vida en Jesucristo. Y esa piedrita dice que chocó contra la imagen, pastor, y la hizo pedazo. Esa piedrita se llama Jesucristo, porque un solo hombre venció las tinieblas con poder. Oh, ¿dónde estaba, aguijón, tu muerte? ¿Dónde está tu victoria? La muerte no pudo sostener a aquella piedrita. Esa es la piedra que los edificadores rechazaron, y ahora vino a ser la piedra del ángulo. Se llama Jesucristo. Y dice el texto, pastor, que después de que esa piedra destruyó todos los reinos presentes, se hizo tan grande la expansión de la piedra que la tierra llenó de su gloria. ¿Me está entendiendo? Que viene un tiempo de reseteo para volver al comienzo y ser enchufado a la energía divina para que podamos soportar y llegar al final. Padre, wow. ¡Qué mañana histórica, Señor! Mi pastor es presente en la iglesia, y todos aquellos que del otro lado estuvieron viendo. Yo suelto y declaro que esta palabra no volverá vacía, que la palabra pertinente para este tiempo. Estamos, oh Dios, en un tiempo de transición. Esto no nos va a dañar.
pero es necesario pasarlo. Es el tiempo donde estamos en el vientre que ya tenemos que salir. Para el 2021 entramos reseteados, cambiados, vuelto al comienzo del diseño divino. Se acabó nuestros diseños de comportamiento blandos y llega el comportamiento del que me creó a su imagen y se descansa. Vuelvo al Edén con la creación de Adán, cuando antes de caer vuelvo a esa gracia del diálogo constante con mi papá. Oh papá, volvemos al huerto contigo. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos siglos pasaron? Pero hoy en ese reseteo Dios nos dice: ven a mí, tú que estás cansado y trabajado, que yo te haré descansar. Aquí estoy a la puerta y llamo. Necesito que tú me abras la puerta. Te estoy hablando a ti, iglesia, porque te vomité por un momento, pero hoy tengo misericordia y vuelvo. Te doy una oportunidad, quiero resetearte. Déjame entrar, déjame entrar, déjame ser parte. Voy a cenar contigo, tú vas a cenar conmigo. Empezaremos a intercambiar conversaciones. Tú me hablarás de tu sueño, yo te hablaré de mi sueño, dice el Señor. Y ahí te abrazaré y te diré: hija, hijo, yo necesito que tú llegues al final como yo llegué al final. Vendrá un tiempo de mucha prueba sobre la tierra, pero es transitorio. Se va a levantar una gran imagen global que va a dominar todo el universo, pero tranquilo, yo estoy contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Y por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré para el tiempo de pruebas que viene sobre toda la tierra, para probar quiénes son mis hijos. Bendice a nuestros pastores, a cada uno de los que ha venido. La palabra ya bendijo, Señor. Ya la bendición está sobre ellos. Que ellos vayan a casa y se lo digan a todos. Que no se queden ahí diciendo que bueno. Que vayan y los que se acuerdan, que empiecen a hablar. Uy, que sea una fiesta en sus casas. Empiecen a hablar de cómo en este proceso tú estás permitiendo que esta transición nos lleve a una etapa mucho mayor de la que hemos pasado. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.